como una inquietud muy personal de los profesores que hacen ciencia en la Universidad del Biobío hace varios años atrás. Estamos hablando de alrededor de 20 años. Mis colegas, Manuela Arriagada, Carmen Ortiz e Ivonne Anfossi, son los pioneros que quisieron ir rescatando lo que se estaba haciendo en la región en ese instante en los liceos en temas de tecnología y ciencia. Y ellos comenzaron con una idea muy pequeñita, armando una feria de experimentos científicos, y con el tiempo y la inquietud creciente de los profesores de todos los colegios fue creciendo hasta ver lo que se desplayó hoy día aquí con todas las regiones de nuestro país representadas. Lo que la universidad propone es abrir un espacio donde todas las realidades de la educación básica y media, incluso preescolar, de nuestro país puedan interactuar. Entonces escogemos a través de un proyecto científico los que nosotros consideramos relevantes tanto por sus contenidos como por las realidades que cada uno representa, y puedan entonces llegar aquí. Tenemos capacidad para recibir alrededor de 100 trabajos y tratamos entonces de que todas nuestras realidades locales y cercanas y no cercanas vengan y conocernos.